porque tienen una raíz, tienen un tallo, tienen hojas, tienen flores, y todas esas son las plantas vasculares. La arbustiva es bastante más dominante que la arbórea. Entonces vamos a ir y la primera estación nos va a enseñar de cómo saber la edad de los árboles. ¿Lo puedo reciclar? Sí, con la lombriz. Muy bien. Nos encontramos acá en el Parque Nacional Chiloé, en el sector de Cucao, celebrando junto a representantes de distintas escuelas que cuentan con certificación ambiental en la provincia, celebrando el tercer Patatour Ecoeducativo que hacemos en el marco del Día del Forjador Ambiental. Este es un evento que organizamos en conjunto las instituciones que forman parte del Comité Regional de Educación Ambiental. Estamos participando de manera muy activa Fundación Sendero de Chile, la Universidad Austral, el Ministerio de Educación, CONAF, que nos recibe en su Parque Nacional, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, y además también estamos recibiendo la colaboración de la Mesa Humedales. Están participando también activamente Conservación Marina, Tantauco, Finisterre y también Pocha Ambiental, que forma parte del Comité Regional de Educación Ambiental. La idea básicamente es que todas estas instituciones nos organizamos y hacemos un esfuerzo conjunto para estar presentes acá durante todo el día, desarrollando lo que llamamos las ecoestaciones educativas, a través de los cuales, de una manera muy lúdica y participativa, en contacto con la naturaleza y de una manera bien dinámica, tratamos de reforzar o entregar conceptos relacionados con medio ambiente. Hay algunos vinculados a protección de dunas, protección de aves, reconocimiento de especies, la matemática en el bosque, que es el que desarrollan los estudiantes de la Universidad Austral, consumo responsable y manejo responsable de residuos, generación de compostaje. Los monitores que apoyan a los grupos de los 8 establecimientos son estudiantes de pedagogía en educación básica, que por primera vez tienen una experiencia en su formación como futuros docentes de educación ambiental al aire libre, en contacto con la naturaleza, que puede ser una oportunidad de que miren que hay un mundo allá afuera, que los estudiantes aprenden de una manera distinta y que ellos mismos pueden ser profesores más felices si es que aprovechan estas oportunidades de coordinación, de sinergia y de aprovechar el patrimonio natural y cultural que tenemos en la región haciendo actividades en terreno. La invitación un poco es a reforzar, a retroalimentar y sobre todo a generar una reflexión en torno al poder que tenemos como individuos, como ciudadanos, de aportar nuestro granito de arena para tener todos un mundo mejor. En un contexto de reforma educativa, de calidad de la educación, estamos profundamente convencidos que la educación ambiental, la valoración del patrimonio natural y cultural, tiene tremendo aporte que hacer para tener mejores aprendizajes y, en definitiva, mejores personas que estamos formando.